Muy bien, buena tarde, buenas tardes a todos. Gracias por estar hoy aquí presentes físicamente. También me gustaría saludar a los que nos están acompañando desde de Internet. Estamos retransmitiendo este evento por nuestros canales de YouTube en streaming. Vamos a comprobar que está todo bien funcionando. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Creo que hay algún problema. Gracias por estar por aquí. No sé vosotros, pero yo me oigo doble. ¿Sí? ¿Xenia, ho tenim controlat, això? Perfecto. Pues nada, lo que decía, buenas tardes a todos y a todas. Buenos días para todos aquellos que nos acompañáis desde Latinoamérica, que sabemos por las inscripciones que son muchos. Y nada, hoy estoy especialmente contento, ¿no? Hoy es un día de estos días que al menos a mí me pasan cada dos, cada tres años, cuando hay un evento de estos que lanzas algo, quieres compartir algo con tu audiencia y estás contento doblemente. Por una parte, porque físicamente ves caras, amigas, ves clientes, ves amigos, ves colaboradores, ves... hoy lamentablemente esta parte no es todo lo especial que a mí me gustaría, por el volumen, no por la calidad, veo que hay miradas un poco, pero ¿qué quieres decir? Pues quiero decir que estamos aquí solo 30, lamentablemente, ¿no? Y que no podemos hacerlo a lo grande como nos gustaría, pero es lo que podemos hacer y no está mal, no está mal la que hemos organizado aquí, con lo cual quería dar las gracias a Adam, primeramente por cedernos a esta antigua fábrica de Estrella Adam, también a Nandu Jubain, ¿dónde estás por aquí? Por lo que vamos a ver después, y también a Enrique Tomás por acompañarnos y por darnos un poquito a lo más importante. Me decía ahora un compañero, me decía, bueno, pero lo importante cuando empieza, y lo digo, lo importante empieza dentro de una hora, ¿no? Para vosotros que habéis tenido la suerte de estar aquí y podréis disfrutar de todo esto. Bien, os decía, estoy feliz por veros aquí, por sentiros a los que estáis en streaming y estoy feliz por compartir de alguna manera el nacimiento de un proyecto que para mí es grande, que ha supuesto pues mucho esfuerzo y mucha dedicación y que hoy es el día en que lo ponemos de largo, ¿no? En el que nos vestimos de largo, en el que lo presentamos y por ello os estoy súper agradecido de verdad de que hayáis venido a pesar de todo lo que de la situación que estamos viviendo, ¿de acuerdo? Bien, sin más, ¿todo bien, Adán? Perfecto. Muy bien. Pues venga, vamos a empezar. Siempre me han interesado las personas que han tenido éxito. Me inspiran y las analizo para extraer las claves que puedan servir no solo a mí, sino a mis clientes y alumnos. Y lo hago desde la óptica personal, pues para mí, antes que un profesional de alto rendimiento, hay una persona de alto rendimiento. Me dispongo a salir de la oficina y compartir fines de semana con líderes a los que admiro, con el objetivo de descubrir las claves de su liderazgo. ¿Me acompañas? Así es, me dispongo a estudiar un poquito, a investigar un poquito más, a aprender sobre uno de los temas que a mí siempre me ha apasionado, ¿no? Yo tengo una etapa profesional que se divide en dos partes, una primera parte donde estuve 15 años en Deutsche Bank y hacía de líder, tenía equipos y hacíamos proyectos y cosas bastante importantes, bastante grandes, ¿no? Y después una segunda etapa, desde 2010 hasta ahora, donde ya fuera de lo que es el día a día de los equipos, pues me dediqué a crear equipos de alto rendimiento por mi pasión, justamente por eso, por los equipos, por el liderazgo y por la motivación. Estos son los ejes, ¿no? Y cuando empecé a teorizar sobre esto, antes lo hacía de una manera práctica porque me había encontrado, porque progresivamente había ido creciendo, pues me puse a estudiar de dónde venían, cómo se generaban, cómo se creaban, cómo se motivaban los equipos de alto rendimiento, ¿no? Y esta sería la imagen típica de un equipo de alto rendimiento. Estaremos todos de acuerdo, ¿no? Más o menos, que cuando hablamos de equipos de rendimiento, pues nos vienen a la cabeza imágenes como esta, ¿no? Tipos que hacen algo muy complicado, que lo hacen muy bien, que lo hacen muy rápido,
que cada uno de ellos es excelente en lo que hace. Pero yo me di cuenta de que la imagen de equipo de alto rendimiento, mi metáfora de equipo de alto rendimiento, no necesariamente era esta, sino que era más cercana a esta otra. Supongo que habéis visto la película, ¿sí? Todos estáis sonriendo. Puedo intuir una sonrisa en vuestros ojos, porque en la película, si lo recordáis, están los dos de la derecha que se dedican a reclutar a los tres, o incluso más, perdón, los dos de la izquierda, a los de la derecha, y van a un sitio, identifican que hacen algo muy bien, y a partir de allí lo que hacen es tener una conversación, un proceso informal de recruiting, y los fichan, ¿de acuerdo? Son personas de alto rendimiento. No vamos a entrar ahora en lo que si hacen es ético o no, legal o no, seguramente no. Pero en cualquier caso hacen algo muy bien y es lo que encaja muy bien en mi concepto, porque a mí el concepto que me gusta realmente es el de persona de alto rendimiento. Aunque me dedique al mundo de la empresa, yo creo que hay personas de alto rendimiento. Creo que hay maridos, esposas, primos, cuñados, amigos de alto rendimiento que consiguen resultados extraordinarios, que consiguen lo mejor de ti. Y estos después, cuando ejecutan tareas profesionales, se convierten en profesionales de alto rendimiento. Y esto es lo que pues, me dedico yo a compartir y a intentar teorizar, a crear marcos y a hacer que esto pase en las empresas, ¿no? Y me gustaría un poquito que reflexionáramos, que habláramos sobre este tema que tanto me apasiona, que es el del liderazgo. ¿Sí? Y me vais a permitir... Vosotros podéis beber cerveza, ¿no? Muy bien. Cuando enfocamos el tema de liderazgo, yo no sé si alguien tiene ganas de compartirme su definición, ¿no? ¿Hay alguien que tenga ganas de compartir su definición de qué es el liderazgo o qué es un líder? Si no, yo os voy a compartir la mía. Podéis participar cuando queráis, ¿eh? Estaré encantado. Pero para mí, cuando intento definir qué es esto de ser líder, ¿no? ¿Qué es esto del liderazgo? Para mí tiene algunas dimensiones. Es muy difícil hacer una definición que digas, esta es la definición, ¿no? Porque al final hay tantos líderes seguramente como personas lideramos o somos lideradas o las dos cosas al mismo tiempo. Pero hay un eje muy importante para mí, que es el primero que quería compartir con vosotros, que es el de la autoridad barra influencia, ¿no? Y muchos autores han escrito sobre liderazgo y hoy voy a intentar compartir algunas definiciones o algunas aproximaciones al liderazgo que espero que no suenen todas, ¿de acuerdo? He intentado ser un poco original para aportaros algo, ¿no? Porque si hablamos de los grandes hits que han estudiado el liderazgo, seguramente diréis, esto ya lo sabíamos, Luis, no nos has aportado nada. Y mi obsesión es que no solo valga la pena venir hoy aquí por lo que hay después, sino también por lo que os vamos a contar, ¿no? Y la primera definición es de Peter Drucker, que nos dice que la única definición de líder es alguien que tiene seguidores. Esta definición parece hecha en la era de las redes sociales, ¿no? Pero no, está hecha bastante antes, ¿no? Y en definitiva, tiene que ver con la autoridad y con la influencia, la capacidad de que te sigan. Si tú tienes a alguien que te sigue, ya eres un líder, aunque no estés ejerciendo estrictamente el liderazgo como crees, ¿no? La gente te sigue y ya eres un líder. Siguiendo en esta línea, John Maxwell, que es un escritor, un entrenador, un conferenciante bastante conocido en Estados Unidos, nos dice que al final es influencia, influencia e influencia. No hay nada más. Liderazgo es la capacidad de influir en los demás. Aquí podríamos elaborar un poquito más en la definición, hablando de en qué les vas a influir, ¿no? Y a la hora de influir, podemos irnos un poquito más al extremo, seguramente entrar en algo un poquito más peliagudo, como sería esta definición, ¿no? Esta definición que nos dio Eisenhower, todos lo conocemos, presidente de Estados Unidos, y vino a decir que el liderazgo tiene mucho que ver con la persuasión, ¿no? Esto sería una buena definición. Podríamos poner esta definición en la casilla de persuasión en el diccionario y encajaría. Es la capacidad de que alguien haga lo que tú quieres, pero él queriendo. Dirás, esto es manipulación. Bueno, por eso os digo que esta definición es un tanto más peluda. Desde mi punto de vista, la manipulación entraría en cuanto el fin u objetivo que quieres perseguir pues no es tan lícito.
¿De acuerdo? Pero esto es una buena definición que nos da un poco de shaking, ¿no? A la hora de hablar de liderazgo. Una definición interesante y que creo que tiene bastante enjundia, ¿no? Peter Drucker nos da otra, y esta otra tiene bastante mala idea, si me permitís, ¿no? Porque supongo que reconoceréis aquí alguna definición de algún autor al que, por lo que apreciamos aquí, Peter Drucker no tenía demasiada simpatía, ¿no? Carnegie nos decía que escribió un famoso libro de los más leídos en temas de motivación, que es Cómo hacer amigos e influir en las personas, y él incluyó en su definición de que eso no es liderazgo, ¿no? Aquí hay una bomba de relojería, mucha mala idea aquí. Él nos dice, de nuevo, lo citamos dos veces a Peter Drucker, liderazgo no es tener una personalidad magnética, puede ser un tipo de liderazgo, ¿no? Esto sería el carisma. Tampoco es hacer amigos e influir en las personas, repitiendo constantemente el nombre, ¿os acordáis? Si habéis leído el libro, os lo recomiendo, aunque no sea para seguirlo a rajatabla, hay algo que se puede aprender. El liderazgo es elevar la misión de una persona, elevar el desempeño de una persona a un estándar más alto. Y es la construcción de su personalidad más allá de las limitaciones. Aquí la influencia la lleva a un nivel superior. Aquí utilizamos la influencia claramente con un propósito positivo, no solo para ti como líder, sino también para el liderado o la liderada. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí hay una trascendencia que considero bastante interesante en esta definición. Gary Wills, que era un autor inglés, dice que hay básicamente tres puntos esenciales para definir liderazgo. Estos tres puntos son las metas, líderes y seguidores. O sea, fijaros que muchas de estas se entrelazan y estamos aquí incorporando elementos que hemos visto antes, ¿no? Pero tiene que haber metas, incorpora aquí el objetivo, el destino común. Bien, esto en cuanto a la primera dimensión que quería tratar, que era esta de autoridad e influencia. A mí todos los temas que empiezan por auto, sabéis, los que hayáis leído algún libro mío, que me interesa muchísimo. Creo mucho en el auto lo que sea, creo mucho en el autoconocimiento, creo mucho en el autoliderazgo, pienso que todo líder debe liderarse primero a sí mismo o a sí misma. Con lo cual, aquí hay una dimensión que ha sido tocada también por varios autores y que me gustaría compartir. Warren Bernis, que fue un erudito estadounidense, ¿no? Autor, consultor y demás, dice que basa su definición en auto, en este caso en autoconocimiento. Y nos dice que el liderazgo es una función basada en conocerte a ti mismo, tener una visión bien comunicada, construir confianza entre colegas y tomar acciones efectivas para alcanzar tu propio potencial de liderazgo. Aquí, en esta definición, nos apoyamos claramente en el concepto de equipo, sin el cual, evidentemente, no existe, no tiene sentido la definición de liderazgo. Si avanzamos un poquito más y vemos lo que Dee Hock nos dijo, este señor fue el fundador de Visa. Seguramente no es muy citado por no ser un autor reconocido de liderazgo, pero creo que su definición es interesante y nos puede aportar cosas. Él nos decía que a mí me gusta esta definición porque es en negativo, en cierta manera, ¿no? Y dice, no, es que el liderazgo, el control no es liderazgo, este mandar porque sí, esto no es liderazgo, la gestión no es liderazgo tampoco, liderazgo es liderazgo. ¿Y qué es? Pues si buscas liderar, debes invertir tu tiempo, dividir tu tiempo en liderar. Es que no quiere, se niega como a definir liderazgo, ¿no? Pero lo define un poco intrínsecamente y dice, dedica al menos el 50% de tu tiempo en líderes, mira hacia arriba. Tu propio propósito, ética, principios, motivación, conducta, invierte al menos el 20% liderando a los que tienen autoridad sobre ti y el 15% liderando a tus compañeros. Fijaros que aquí tiene mucho, mucho que ver con las relaciones con los equipos, tanto en sentido vertical hacia arriba como en sentido vertical hacia abajo y en sentido lateral. Bien, Jack Welch, que era un empresario estadounidense, nos da otra aproximación también basada en este autoconocimiento, ¿no? O en este autoliderazgo. Y él nos dice que antes de ser líder, el éxito se trata de que tú crezcas. Cuando tú te conviertes en líder,
El éxito se trata de hacer crecer a los demás, es como un doble camino, pero que empieza por uno mismo. Fijaros que está ahondando en temas de autoliderazgo, evidentemente que vienen del autoconocimiento. Finalmente me gustaría una última dimensión, que sería la de liderazgo como servicio. Esta es una corriente que está bastante de moda. En inglés es leader as a servant, ¿no? Si os suena esta etiqueta, la habréis escuchado. ¿Qué viene a ser eso, ¿no? El líder, como nos decía Max Dupree, un empresario escritor estadounidense, nos dijo que la primera responsabilidad de un líder es la de definir metas. La última es agradecer, es dar las gracias. Y en el medio, lo que te dedicas es a servir a todos aquellos que te han ayudado y que han llegado también a esa meta que tú has definido. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la parte central, el núcleo, el core, es servir al resto. Ken Blanchard, este sí que supongo que os debe sonar, un escritor también de nuevo estadounidense, hace una definición bastante impactante, ¿no? Y él nos dice que liderar es fácil, es fácil para personas que están bien de autoestima, con la autoestima alta. El liderazgo de servicio, este darse a los demás, construye la autoestima y fomenta el crecimiento individual, mientras al mismo tiempo que va creciendo hacia los objetivos de la organización. Con lo cual, dibuja un doble camino en el cual tú creces en la medida que sirves a tu comunidad. Lo encuentro súper interesante. Y la última, ahora sí, es que al final un líder, desde mi punto de vista, tiene una doble componente de solucionador, de señor lobo, si me permitís, una metáfora que me gusta mucho utilizar, y de visionario o visionaria, ¿no? De mirar al futuro, de decir, es por aquí, y así te van a seguir. Vamos interrelacionando las definiciones, ¿no? Y aquí la de John Galbraith, que nos dice que la característica que él ha estudiado, que él ha identificado entre todos los líderes, es esta disposición a afrontar la inquietud, ¿no? Al final, un líder lo que tiene que hacer es liderar, liderar con la ansiedad, la suya y la de la gente. Es decir, liderar en tiempos que son convulsos, liderar ante cambios, liderar cuando no se sabe exactamente hacia dónde se va, pero él tiene una visión, o ella, ¿de acuerdo? Con lo cual, yo creo que estas definiciones, en momentos como los que estamos viviendo, son extremadamente líderes. Henry Kissinger, este sí que nos suena, ¿no? Henry Kissinger dijo una que para mí es tan potente, ¿no? La tarea del líder es llevar a su gente desde donde está hacia donde no han estado. Es decir, explorar caminos inexplorados, llevarlos hacia su visión, acompañarlos, guiarlos. Tiene mucho que ver con la de servicio también. Lao Tse, aquí ya entramos ya casi en filosofía, ¿no? O casi, entramos de lleno, ¿no? Pero fijaros en la definición que nos hace, que nos dice que para liderar a la gente hay que caminar junto a ellos. Y nos dice que los grandes líderes, cuando están ejerciendo de líderes, son prácticamente invisibles. El bueno, dice, es el que nadie se da cuenta de su existencia. Si vamos bajando y no es tan bueno, este es el que recibe la honra del pueblo. Si vamos bajando y no es tan bueno, a este le temen. Si llegamos allá al grado mínimo, a este le odian. Pero cuando un gran líder ha hecho su trabajo, la gente dice, lo hemos hecho nosotros. O sea, es cuando es la máxima expresión de esa transparencia, ¿no? Me encanta esta definición, un tanto filosófica, cierto, pero creo que acertada. Vamos a acabar con un general, Colin Powell. No sabía si ponerla o no. Yo antes leí la frase y luego vi de quién era. Y al final, pues, hay un militar aquí. Pero pienso que en este enfoque de simplificador, en cuanto a solucionador de problemas, como os mencionaba antes, es interesante. Él nos dice que los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores, que pueden cortar argumentos, debates y dudas para ofrecer una solución que todos pueden entender para que de esta manera la puedan ejecutar. Pienso que esta definición es bastante interesante. Un momento, que me estoy oyendo. En el móvil.
Ahí estás. Muy bien. Fantástico. Pues venga, seguimos con esto y tenemos esta definición de Max Lucado. Max Lucado, un escritor de nuevo estadounidense. Pero fijaros qué bonita esta definición, ¿no? Dice, quien quiera liderar la orquesta debe darle la espalda a la multitud. Esto de alguna manera acompaña al líder en su disrupción, ¿no? Si quieres ser líder, seguramente no serás del agrado de todos. Seguramente vas a tener que tomar decisiones que no sean cómodas. Seguramente vas a tener que dar coger el camino que no sea el más común ni el más frecuente. Seguramente vas a tener que escuchar cosas como dónde vas o estás loco, pero esa es tu misión. Creo que esta definición es impactante y nos abre también un punto de reflexión importante, ¿no? Richard Branson, el fundador de Virgin, este lo conocéis seguro. Fijaros que dice que una parte clave, y esta me gusta mucho, es que no se puede ser un buen líder si no te gustan las personas, ¿no? Si te gusta la gente. Porque de esta manera, cuando te gusta de verdad, auténticamente la gente, es cuando puedes sacar lo mejor de ellos, obtener lo mejor de ellos y llevarles al siguiente nivel. Y diréis, oye Luis, ¿qué pasa? ¿Solo hay autores aquí americanos? No, hay autores también de por aquí que me resultaban interesantes. Hubo uno, en concreto un empresario, llamado JMLL, que dijo, mi empresa es mi juguete. Como líder, la base del éxito es hacer que mi equipo disfrute tanto como yo jugando con mi juguete. Yo creo que es una definición, al menos para mí, novedosa, yo no la había escuchado, pero que cuando la entiendes, lo que quiere decir, y ves al equipo jugando con el juguete, entiendes que esto es una gran metáfora y que dentro hay mucho contenido, ¿no? Y también quedándonos más cerca, sin volver a Estados Unidos, ¿no?, o a otros países. Escuché en su momento una frase de NJ que dijo que mi equipo me da la vida. Como líder, trabajo codo con codo con ellos, salpicándolos en cada momento hasta formar una mancha que somos todos, ¿no? Bueno, estas dos definiciones realmente, os tengo que ser sincero, son las que yo buscaba. Pero lo que yo buscaba es tenerlas extremadamente cercas, no tener que hacer investigación para llegar a ellas, no tener que leer grandes libros. Yo pensé, ¿me vais a permitir? Yo pensé, oye, está muy bien, leer estudios, reports, libros, investigación, research, lo que quieras, pero ¿no habrá gente por aquí que sea igual de buena que por allí? La respuesta era obvia, ¿no? Sí. Y la primera idea, ¿no?, era seguir la rutina de lo que había hecho durante los últimos 10 años y decir, bueno, pues voy a escribir un libro, voy a intentar conocer a estos líderes, voy a escribir un libro, voy a extraer el ADN y lo voy a plasmar en un libro, ¿no?, para que mi audiencia aprenda, disfrute y le guste, ¿no? Está muy bien, pero la verdad es que yo no soy escritor, he escrito 3 libros, pero no soy escritor, cada libro es como un parto y la idea de escribir un cuarto libro me aterraba bastante. Hoy no está aquí mi editor y lo puedo decir. Ah, está invitado, pero no podía venir y por causas, le hubiera encantado estar y seguramente me estará escuchando, Chandri. Y le dije, oye Chandri, ¿por qué no hacemos algo novedoso, no? De hecho, él tiembla cuando me pongo en modo innovador por el primer libro. Dije, Chandri, mi libro tiene que tener música. ¿Vale? Y alguno que por aquí que lo ha leído sabe de qué estoy hablando. El primer libro tenía música. Pusimos unos QRs y demás. Esto hace 10 años. Y bueno, pues está muy bien. En el último lo hicimos al revés, en horizontal, y pusimos dibujos y el Yoda estaba por ahí. ¿Y ahora qué, Luis? Digo, no, es que ahora hay que hacer algo, ya no en un libro. Tenemos que ir un nivel más lejos, ¿no? Y entonces me di cuenta de que Sandri, al que es un buen amigo mío, seguramente no era mi socio ideal, al menos en este momento del proyecto sobre liderazgo que me apetecía tanto hacer, ¿no? Fue entonces cuando entró mi buen amigo Adán Bonet, que yo conocí haciendo tele, en un programa que se llamaba Tenim un Pla, aquí en TV3, donde ayudábamos a empresas en problemas que tenían, ¿no?
Se eligieron empresas que estaban pasando un mal momento y con diversos consultores, expertos, especialistas, pues bueno, les ayudábamos, ¿no? Bien, yo participé allí y ahí conocí a Dan y bueno, pues nos hicimos buenos amigos. Y en tiempos de pandemia, pues hacíamos muchos Zooms y con Adán dijimos, va, vamos a pensar una multiplicación. A mí me gustan mucho las multiplicaciones. Yo creo que la innovación viene de multiplicar. Una cosa multiplicas por otra, ¿no? Y dije, va, liderazgo es uno de los multiplicandos, ¿no? Pero ¿el otro qué es? ¿Libro? No. Otra vez no. La gente ya está aburrida. ¿Vídeos? Otra vez yo pegando la paliza en YouTube sobre liderazgo. No, algo diferente, ¿no? Vamos a escuchar a líderes. Quiero escuchar a líderes. Bueno, pues me dijo a Dani, ¿por qué no hacemos tele? Tele y liderazgo. Digo, esto ya me empieza a gustar. Tele y liderazgo. Un programa de liderazgo, sí, pero vamos a hacer algo disruptivo, ¿no? Vamos a poner un poco de disrupción. Vamos a hacer algo más atractivo. Vamos a poner algo de entretenimiento, que es lo que él sabía hacer muchísimo. Él ha hecho mucha televisión, ha hecho Operación Triunfo, ha hecho Tabús, ha hecho Camino, ha hecho un montón de programas. Y me decía, vamos a hacer un brainstorming. Tú quieres estar con líderes, ¿no? Y tú crees en las personas de alto rendimiento, no tanto en el profesional de alto rendimiento. ¿Y cuándo es más persona un líder? Seguramente cuando no está en su empresa, ¿no? ¿Y el fin de semana no sería un momento ideal? ¿Por qué no te instalas en casa de los líderes, a los que quieres conocer, y haces, bueno, les extraes en base a convivir con ellos un fin de semana? Y bueno, la idea me excitó enormemente, ¿no? Dije, wow, esto es brutal, ¿no? Pero, ¿y quieres decir que alguien aceptará que yo me instale en su casa un fin de semana? No solo yo, sino un equipo para hacer un programa, ¿no? Y yo le dije, y esto es así, ¿eh? O sea, os estoy contando la estricta verdad y si no, el protagonista de ahora que lo niegue. Dije, ¿sabes qué? Yo estoy seguro de que al menos yo sé de una persona que me dirá que sí. Y me dice, ¿sí? ¿Quién es este loco, ¿no? O sea, ¿quién te va a decir a ti que sí, que te vas a instalar un fin de semana en su casa, que vas a hacer un programa, que lo vamos a emitir, etcétera? Digo, lo tengo. Y cogí el teléfono y llamé a Josep María Llureda. Dirás, hombre, es que era amigo... No. Con Josep María Llureda ya había coincidido 2 horas en una charla en la Unión Empresarial o algo así de Granollers, ¿no? Me senté a su lado y hablamos de todo menos de liderazgo. Hablamos de motos, hablamos de tecnología, ¿no? Fue una comida súper interesante. Y al final, Josep María hizo una temeridad, que es darme su móvil y decirme, Lluís, cualquier cosa que necesites, aquí tienes mi móvil. Y yo no lo había usado desde hacía años, ¿no? O meses, ¿no? Quizá hacía un año y medio, así, sí. Y dije, ya está, lo voy a llamar, ¿vale? Porque, bueno, José María está un poco, ¿no? Un tipo así que tiene ideas, ¿de acuerdo? Y si alguien me acepta esto, es este señor, ¿no? Y le llamé y creo que fueron 10 segundos y me dijo que sí. 10 segundos, ¿eh? Y además, luego le hice repetir y lo grabé y todo. Lo tengo grabado por Zoom, no lo hemos puesto hoy porque no. Y ya teníamos la primera víctima. A partir de aquí todo fue más fácil. Lo difícil es conseguir la primera víctima. Es como conseguir el primer cliente. Cuando tienes un cliente, el segundo ya, no, es que tengo, ¿no? Entonces, con Josep María on board, conseguí el móvil de Nando Jubany. ¿Sí? Y nada, pues solo me llamó. Este no lo conocía de nada, ¿eh? Personalmente me refiero, evidentemente. Pero nos conectó un amigo común, ¿no? Me dice, llámalo, sí, que este le van estas cosas también, está un poco tan bien como Josep María, ¿sabéis? Innovador y tal. Y nada, pues digo, bueno, pues voy a llamar a Nando Jubany otra vez. A Josep María lo conocía de 2 horas, a este señor de 0 horas, y lo llamé. Vale, sí, vamos, hablemos. Me dijo, hablemos. Ya está bien, ¿no? No te conocen de nada, lo llamas, lo atacas a puerta fría y te dice, hablemos, y venga. Y entonces nos citó un día, a Dan y a mí, nos citó en Barcelona, en el PUR, ¿no? Al lado del Petit Comité. Nos vemos tal día. Y, ostras, qué bien. Mira, Dan, que he dicho que sí, ya tenemos el segundo, casi, 1 y medio. Vale,
Y entonces vamos allí y llegamos. Hola, ¿qué tal? Venimos a hablar con Nandu. ¿Nandu? Nandu no está aquí. Y entonces Alan me mira y dice, ¿qué? ¿Farol? Y digo, no, no, te lo juro que me había dicho que... Y digo, ¿pero cómo no está aquí Nandu? ¿Pero se había quedado con él? ¿Soy Usol de Vila? No, no, aquí nadie sabía nada. Nandu está en... Está en Canchubaña allí, ¿no? Y hoy no baja. Digo, bueno, pues lo llamo otra vez. Nandu, oye, que... Ah, perdona, es que he tenido un tema personal. He tenido un pequeño percance personal que le había despistado. Pero me dice, oye, ¿qué feu? Yo digo, lo que tú quieras. ¿Subimos? Y él dice, venga. Y apa, cogemos el coche, nos vamos para Canchubaña. Y una hora y media, y también estaba... Lo teníamos, ¿de acuerdo? Ya teníamos dos... Y yo tenía una cosa muy clara, y es que quería que, y esto se lo conté a ellos, y está en la declaración de intenciones del programa, del proyecto, no lo digo porque yo sea día 9 de marzo, pero tenía muy claro, tengo muy claro, que quería entrevistar al mismo número, al menos, de líderes femeninos que masculinos, ¿no? Con lo cual, ahora tocaba una mujer. Por otra parte, tenía muy claro que no quería hacer un viacrucis de búsqueda de sponsors y productoras. Ya lo había hecho en su momento. Con Adán tuvimos una idea en el 2012, brillante, fue suya. Brillante, hacer un reality show para ayudar a la gente a encontrar trabajo. 2012, ¿os acordáis cómo estábamos todos? Jofra, habíamos hecho 6 masterclass en Rakú, ¿te acuerdas? Teníamos audiencia, o sea, había gente, había necesidad, el producto era bueno, ¿no? Y creamos un teaser, creamos la idea, un teaser es como un tráiler, lo fuimos a enseñar todo un año por empresas, sponsors, y todo el mundo nos decía, gran idea, ¿eh? Pero es que ahora en la parrilla no me encaja, no, es que ahora no sé qué. No, no funcionó. Ahora no quería hacer lo mismo, con lo cual tomé la decisión de autoproducir 3 capítulos para ir después a las empresas, a buscar sponsor, a buscar presupuesto, pero con algo hecho, no con una idea. Tengo una idea, quiero hacer un programa. No, no, he hecho esto, ¿no? Bien, con lo cual solo podía hacer 3. Por un tema de presupuesto, ¿de acuerdo? Con lo cual, fuimos a buscar a esta persona, que es una mujer, y nos dijo que sí. Fue bastante fácil, también os lo tengo que decir, ¿de acuerdo? Porque está Llureda y está Jubany, con lo cual ya lo tenemos todo. Y por temas empresariales y por temas de COVID, no hemos podido realizar este capítulo, ¿de acuerdo? La pongo así porque... Bueno, como no está hecho el capítulo, yo espero que ella se apunte al proyecto, ella quiere apuntarse al proyecto, pero la idea es esta, la idea es analizar de una manera con el mismo número de líderes masculinos que líderes femeninos, ¿de acuerdo? Bien, este es el proyecto, ¿no? Y ya lo hemos hecho, tenemos estos 2 primeros capítulos y ahora sí que me gustaría compartir un poquito el resultado de todo esto, ¿no? Con lo cual, ahora vamos a dar la bienvenida a José María Llureda, que hoy nos acompaña, y vamos a ver un trocito del programa de José María. José María, si tuviéramos que... Imagínate que queremos hacer una entrada en Wikipedia, ¿no? José María Llureda, ¿quién es? Bueno, de entrada soy una persona hiperactiva, muy nerviosa, inconformista, me encanta la electrónica, me encanta la informática, me encantan las novedades y siempre estoy rodeado de personas que me dan información y también a nivel de trabajo busco siempre las mejores herramientas más modernas para poder aplicar en todo, incluso en esta casa, ¿no? Vi por casualidad a mi madre limpiando con un producto que teníamos en casa para limpieza de las joyas, limpieza de los circuitos y tal, limpiando la campana de casa. Y date, ¿qué pasa si ese producto lo comercializan? Una joya se entrega siempre bien pulida, bien brillante, en una caja hermosa. Es decir, aquello que tú esperas recibir y no haya ningún defecto. Perfección, calidad. ¿Reconoces esta fotografía? Esto es uno de los primeros dibujos, esbozos, sobre el cojín inteligente de Isidre Estela. El cojín inteligente de Isidre Estela, mira, Monse, ¿lo reconoces tú? Sí. Exacto. ¿Sí? Lo utilizo y me va muy bien. Y ahora Isidre Estela puede correr el Dakar. Siempre que entras con personas, entras con una dificultad añadida, que nunca sabes qué piensa o qué necesita o qué quiere la otra persona, ¿no? Hacer que tu equipo juegue contigo
y disfrute jugando contigo. No solamente yo, sino que todo el equipo tiene que disfrutar. ¿Qué tengo que hacer yo a mi proveedor local? Ayudarme. Tecnológicamente, o si no tiene tecnología, para dársela o ayudársela a tenerla. Y aquí mi otro amigo que también trabaja para mí, es una red que he hecho con él. La ayuda a tener buena tecnología para que él pueda darme los costes que necesito. ¿El éxito? ¿Qué es para ti el éxito? Pues simplemente tener una familia y no pasar hambre, tener una casa. Lo que llamamos ganarse la vida, ¿no? Sí. Esta frase. Ganarme bien la vida para mantener bien a tu familia, a los tuyos. Y que no tienes que sufrir por el dinero. Oye, y si tu padre levantara la cabeza, ¿qué diría? ¿Lo llevarás un día a la fábrica? Yo diría que alucinaría. Porque el otro día llegué a mi tío, mi hermano y mi padre, que trabajaba en la empresa, era encargado de aquella época, cuando hubo la obra acabada, toda la ampliación. Y ahora él tiene 82 años. ¿Y qué? Y Juanito, digo, ¡qué animal que eres! ¿Qué animal que eres? ¿No sería esto la traducción? Sí, la traducción era esto. ¿Qué has hecho aquí? ¿Qué has hecho? Pero eso es brutal. Pero lo mismo tiene mi padre. Yo te propongo, para que relajemos esta mente y dejemos de pensar en procesos y en organización y en logística, te propongo un trato. Tú me das un consejo y yo apago la cámara y nos vamos a comer este fantástico chuletón y a disfrutar de este vino. Muy bien, José María. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Te puedes sacar la mascarilla? Porque estamos a distancia. Perfecto. Muy bien. Y bueno, y gracias antes que nada por prestarte y por ser el primero que rompió el hielo. ¿Y qué te hizo decidir? ¿Cómo fue que en 10 segundos dijiste sí? Estoy abierto a experiencias. Siempre cualquier tipo de experiencia que pueda venir me gusta. Es la forma de entender, de disfrutar de la vida, que es para mí uno de los, mis claves, ¿no? La respuesta que no estaba aquí es disfrutar de la vida. Ahora la que respuesta que no hagas spoilers, no hagas spoilers, que si no luego no van a mirar el programa. Muy bien. Oye, ¿y cómo ha sido? ¿Cómo fue tener a todo el equipo durante 2 días en tu casa? Cuéntanos. Divertido. La verdad es que fue divertido porque tuve la oportunidad de aprender cómo usabais las cámaras, cómo usabais los focos. Es decir, esos detalles que a mí me gustan, pues poder aprender también de una parte que no conozco, para mí fue una experiencia muy divertida. Y aparte, pues en casa con Montse lo pasamos muy divertidamente, ¿no? ¿Eh? Sí, la verdad. Nosotros nos divertimos un montón, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Sí, sí. Está la gracia poder encontrar en aquel momento para poder disfrutar de un fin de semana especial, ¿no? José María hizo de director de iluminación, director de fotografía, director de sonido, director de directores. No, ¿sí no? Qué va. Montse, ¿sí o no? Porque es que no se puede estar, no puede ver un problema y no arremangarse y solucionarlo. Era alumno, nada de director, alumno. Genial. Oye, estamos en una crisis de liderazgo, estamos viviendo una crisis de liderazgo. Depende. No todo el mundo puede enfocar igual. Lo sí que hay es un momento muy complicado y difícil de tomar decisiones. Y hoy la situación no ayuda a nadie, de acuerdo con esta pandemia que tampoco estaba prevista ni nada, no es dar la continuidad a tu trabajo, sino que es romper, innovar, cambiar conceptos para dar respuesta y adaptarte en el mercado. Por lo tanto, no es fácil. No es una crisis de largo para mí, es una crisis de falta de continuidad en la vida cotidiana que tenemos, ¿no? Oye, hablando de liderazgo, la intención es que la gente lea, que la gente aprenda, que la gente disfrute. ¿Tú quién crees, después de tú que conoces bien el contenido de lo que hemos generado juntos como equipo, quién crees que debería haber out of office? Bueno, siempre ayuda a tener una buena familia detrás para que te ayuden. Y vayas contento, también te vayas contento a trabajar, ¿no? Eso es importante, no llegar con preocupaciones al trabajo, sino llegar alegre. Pero también tienes que tener un equipo detrás con tu equipo, un equipo joven, con ganas, con ilusión, con fuerza, y optimista sobre todo, con ganas de crear y no ganas de poner palos en las ruedas que son muy complicadas. Cuando aparece una figura de estas tiene que desaparecer rápido, ¿eh? Muy bien.
Luis María, después hablaremos, habrá un turno de preguntas, donde abriremos preguntas de nuestra audiencia, tanto la que tenemos aquí como la que está disfrutando del evento online. Pero yo aprovecho ahora que tengo un poquito de presión sobre ti y decirte que, visto lo visto, entiendo que podremos hacer la segunda parte de Out of Office, ¿no? ¿Por qué no? Sí, perfecto. Pero yo creo que es más interesante conocer más personajes, ¿no? Esta es un poquito la idea, Perfecto. José María, pues muchísimas gracias. Vamos a poner ahora un vídeo, ¿de acuerdo? Bien, pues sobre gracias. A nuestro siguiente invitado. Muy bien, ese es el mismo. José María, si tuviéramos que... Siento que vamos a hacer una entrada en Wikipedia. José María, ahí está. Si hem de fer ara l'entrada de Wikipedia, no? Per conèixer en Ando Joan, què posaria? Què diria? Ando Joan, cuiner, restaurador, dedicada a la vida a la gastronomia. Jo tenia 17 anys, en tinc 48, vull dir que tota la vida. Va dir, clar, jo necessito una persona al meu costat que em segueixi. I jo vull obrir un restaurant, vull aconseguir una estrella, i vull que m'acompanyis, i si no t'interessa, doncs... Però això tenia una visió claríssima, no? Estem parlant de quina edat? Ara jo tenia 18 anys, jo 17. I després jo vaig veure que jo no era cap geni, que el que hauria de fer és treballar molt. Però com que no em feia por treballar, si treballava el doble que els altres, probablement no seria el doble de bo, però seria més bo. Saps? Però després tota la gent que hem anat trobant pel camí, que els he enredat, jo penso que una part els he enredat important, i són com si fossin la meva família, és a dir, jo, si mai els hi falta alguna cosa amb ells, si els hi puc donar, els hi donaré. És a dir, no... Jo penso que molts d'ells s'ho prenen més sèrio que si fos seu el negoci. I com tu fas perquè tothom tingui aquest mateix, és a dir, perquè aquest missatge que tu ja el portes de sèrie, no? I els que estan a prop teu suposo que el veuen cada dia, no? Aquest consell motor que em vas dir, no? Però perquè això arribi a l'últim col·laborador de Joan, com ho fas? Com te n'assegures que aquest engranatge funcioni i que ens transmet això, no? Bueno, això de créixer tan de pressa, un dels problemes que tenim és que aquest engranatge, el consell motor, aquesta gent que fa tant temps que està amb mi, jo penso que al final es mimetitza. Uh-huh. És a dir, al final jo penso que és com que quan cuines t'embrutes. Uh-huh. Doncs clar, quan la gent està al meu costat s'embruten de mi. Els veig esquitxant i al final tots som una taca. Sí, sí. I he estat de sort, és a dir, jo crec que he estat de sort amb quasi bé tot el que m'ha passat a la vida. És a dir, tinc un àngel de la guarda, que és el meu pare. El meu pare es va morir quan jo tenia 22 anys. A partir d'aquí, quasi bé no ens ha anat malament res. A tu t'ha d'anar ràpid, eh? Per la vida també, no? Tot s'ha de fer ràpid. No he fet res mai a poc a poc. I has arribat tot el lluny que volies arribar? No, encara és un camí llarg. El que m'agradaria poder tenir anys per viure, no? Perquè això ara sí que em plantejo és quants anys més et queden amb aquesta activitat que tinc, no? Què cal per treballar a Can Joan? Quina seria el perfil que diries, si jo vull treballar aquí he de tenir aquesta actitud o aquesta aptitud o aquestes habilitats? Amb ganes de treballar i inquietud per aprendre, en tinc prou, no necessito res més. Si et sembla, jo et demanaria un últim consell i apaguem les càmeres i disfrutem d'aquest moment. Però m'has de resumir quin seria el consell que em donaries a mi. Muy bien. Pues Nando, por favor. Bueno, yo creo que ahora ya habéis reconocido estos dos últimos líderes que nos daban sus frases, ¿no? Habéis reconocido, ¿no?, las siglas de JMLL, ¿no? José María Llureda, y Nando, ¿no? Nando es el que nos decía que soy equipo de la vida. Nando, gracias, gracias por estar aquí y gracias por habernos recibido en tu casa y por apuntarte a esta pequeña locura que hicimos con vosotros. Contigo la cosa duró una hora y media, más o menos, ¿no? Porque tú también hablabas bastante en esa reunión. ¿Qué es lo que te hizo decidir en una hora y media para dejarnos entrar en tu casa? Bueno, ya sabes que soy un xerraire, ¿no? Eso ya lo vas a ver, ¿no? Bueno, jo penso, com a Llureda, penso que no tenim un no. Jo penso que si haig de decidir per què m'ha anat bé la vida, si creus, perquè molta gent creu que els que fem coses a la vida tampoc no és que ens vagi bé. Hi ha gent que decideix no fer coses a la vida. Però els que som aquí, la majoria,
creiem que els que ens van bé són els que fem coses, no? És a dir, jo penso que, jo crec que una de les claus és no dir que no mai. Ara dic que no alguna vegada, però no dic que no, no mai, per tant, no va ser que tu t'ho vas currar molt, sinó és que no dic mai que no. Per tant, no era tot culpa teva. Muy bien, o sea, que no fue mérito mío, no, sinó... No. Fantàstic. Muy bien. Oye, ¿y cómo fue? Cuéntanos, te hago la misma pregunta que a Josep Maria. ¿Cómo fue tenernos dos días en tu casa con todo el equipo? Hombre, la veritat, que un de vosaltres ja el coneixia, que era de Mollà, per tant, molt bé, la veritat és que va ser molt... Estem molt acostumats, tu vas veure que estem molt acostumats a tenir gent a casa, per tant, no som gens estranys. La meva dona li vaig explicar abans que arribéssiu, ja t'ho pots esperar, perquè el problema és que no es pot preveure tot, no s'arriba tot, no? I la veritat és que va semblar que ho havíem preparat molt bé, no? No parecía improvisado, no? I bueno, no va ser un plaer, va ser un plaer poder-vos a rebre, va ser un plaer poder-te explicar, i com que tu saps fer la feina, crec que... que ens sortirà una bona cosa, perquè hi ha coses que surten, suposo que per les preguntes que feu, no? Tengo que decir que esto es totalmente cierto, la cara de Ana cuando llegamos fue la de ayer por la noche supe que veníais hoy, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, oye, ¿el líder tú crees que se puede hacer, se puede formar o líder se nace? ¿Qué opinas? No, jo crec que se'n pot... que evidentment hi ha gent que poder tenir més facilitat en ser líder o pensar que ho ets, però crec que se'n pot fer perquè tothom pot fer el que vulgui si es posa de meta fer allò, no? Hi ha més bons líders, et faran més cas, arrossegaràs a una persona o arrossegaràs masses, per tant, no ho sé. I tu creus que Out of Office és una pequeña piedra en el camino, no? Perdona, un pequeño paso en el camino, ¿no? una pequeña píldora que nos puede ayudar a ser mejores líderes? Bueno, jo crec que no sé si ens ajudarà, però sí que et fa reflexionar coses. Quan vas parlar també amb el meu equip motor, que dic jo, no tenim consell d'administració, tenim consell motor. Saps, som petits, però vaig creure necessari crear un consell motor amb la gent que em dona la vida, perquè tot el que faig és a favor del meu equip o gràcies a aquesta gent que tinc al meu costat. Saps, doncs, què més que tenir-los al consell on decidir cap on va l'empresa, no? Si decidim anar cap a una banda o cap a l'altra, tot i que ara costa molt de decidir. Muy bien, perfecto. Después, como ha dicho José María, habrá una sesión de preguntas y respuestas, haremos un pequeño debate aquí. Y claro, tratándose de vosotros dos, era imposible estar 48 horas hablando solo de liderazgo, ¿no? También, pues bueno, nos divertimos un poquito, ¿no, Nandu? Pasamos sí. Un poquito bien, ¿no? Sí. Si te parece, sí. No te muevas, yo voy a apartar esto, porque vamos a poner un pequeño vídeo, mientras sube José María, de, hombre, que uno puede trabajar y divertirse al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Y vamos a poner aquí este vídeo. Venga. Bueno, pues... Nos va molt bé. Me pusisteis a prueba un poquito. Yo creo que lo hacemos para poder hacer servir KH7 para limpiar las motos y los coches. Por eso va bien. Que va de puta madre. Lo hicimos, Josep María, lo hicimos. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Cross marketing? ¿Cross product placement? ¿Cómo se llamaría? Algo, debe tener un nombre en inglés, seguro. Oye... Segurísimo. Esto a lo mejor mi equipo me lo dirá, ¿no? Roger, esto tiene un nombre en inglés y si no, nos lo inventamos, ¿eh? Crossmark, ¿ves? Ya sabía yo que era un nombre inglés. Bueno, oye, gracias de nuevo, ahora que os tengo los dos aquí. Vamos a hacer un juego, porque los dos os va a la marcha, ¿no? Y resulta que a Nandu le han propuesto un proyecto en Singapur, ¿vale? Un proyecto que te va a requerir 5 años de tu tiempo, te vas a ir con toda tu familia y es totalmente nuevo, no restauración. Y la única cláusula es que hay una cláusula de no competencia, con lo cual tú debes alejarte de todo lo que estás haciendo hoy. Es decir, vas a dejar de ser Nando Jubany, el cocinero, empresario, para hacer un proyecto diferente. Y entonces te vas a ir con toda la familia, es fantástico la oportunidad, y
tienes que pensar quién te sucede como CEO de Jubany, ¿sí? Y yo creo que tienes al candidato perfecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, Josep Maria va a ocupar la presidencia ejecutiva de tu compañía, ¿de acuerdo? Pero la parte difícil es que ahora tienes que estarte callado, porque es Josep Maria el que nos va a decir a qué cosas harías diferente. Ahora imagínate que mañana tú eres el CEO, el presidente ejecutivo de todo el conglomerado de iniciativas, de proyectos que tiene Nando Jubany. ¿Cuál sería el sello Llureda a todo esto? Uy, muy complicado, ¿eh? Es complicado, sí. Es complicado, sí, sí. Porque, a ver, tampoco conozco tanto la cocina, no soy cocinero, no sé preparar platos, por lo tanto, el problema sería cómo motivo a mi equipo en la cocina, cosa que a ti parece es muy fácil. Pero a mí, no. Yo, nada, ni un huevo frito siquiera. Por lo tanto, tengo fatal. Por lo tanto, tenía que buscarme la invención en buscar a alguien también, un personaje, una figura que supiera cocinar y que tuviera un don de equipo, porque si no, lo tengo mal. La creatividad en la cocina es importante. ¿Y dónde te pondrías tú, José María? ¿Qué te gustaría Ramana? ¿Qué te gustaría? Yo me pondría a la mesa a probarlo. Tú serías el probador, ¿no? Sí, ya sabes que soy de mesa. Serías el Head of Customer Experience, ¿no? Más o menos. Básicamente. Sí, sí, básicamente para probar, porque también me gusta la imagen del plato muy bien presentado, que es muy importante, pero también los sabores, la buena calidad, es lo que hace la buena mesa, ¿no? Es decir, buscar que el que busque, porque yo no podría hacerlo, lo siento, no podría. Dicen frases, estás hecha, dicen zapatero, tus zapatos, no te pongas, no te llamen. Pero si tenía que hacerlo, buscaría un buen chef, un buen personaje que puede ser como mínimo la parte fundamental, que es la creatividad en la cocina para dar aquel momento. La tuya es excelente y tienes distintos modelos, pero porque tú eres el creativo. No viene de... Alguien tiene sus ideas, también te dejas colaborar, pero falta creatividad y es muy importante para mí. Y luego, pues simplemente ayudaría un poquito a la gestión. Y en ¿algún la robot pondrías por ahí a hacer croquetas seguro, o algo así, seguro, ¿no? Seguro. ¿Sí o no? Seguro. Seguro. Seguro, porque ya, si no es un trabajo que aporte valor, un robot tiene que hacer. Esta es la frase de Josep Maria, ¿no? Si no aporta valor, que lo haga un robot. Muy bien. Nando, ya sabes la pregunta que te va a tocar, ¿no? Josep Maria le han propuesto irse a hacer la vuelta al mundo en algún vehículo. No puedo decir nada sobre mi empresa, cómo ha quedado. No puedo decir nada. Después. Hombre, yo solo decirles que cuando fui a correr el Dakar, que ya nos conocíamos, sí. De hecho le había ido a pedir que me pagara la fiesta, porque el juguete fuera el mío, fuera el suyo, pero no lo entendió. Pero como sabía que nos habíamos entendido muy bien, cuando llegamos a Perú me invitó a comer ¿dónde? En el mejor restaurante que había en Perú. Claro, yo dije que sí, ¿no? A Gastón Acurio, sí, y fuimos a comer, sí, a Gastón Acurio. Sí, sí. Por tanto, la comida es importante tener buen paladar. No puede ser creativo cocinero, pero es importante el paladar y el paladar lo tiene, por tanto, vamos bien. Yo te diría que yo haría servir ya a la gente que tengo, porque solo que los dejes hacer, lo peor de mi casa soy yo. Por tanto, pues, no te costaría mucho, solo tutearlos un poco y ya está. Muy bien, muy bien. Doy fe de que en casa de José María se come muy bien también, ¿eh? Nando, y si José María se tomara un sabático porque se fuera a dar la vuelta al mundo en algún vehículo mecánico, a motor, eso sí, y te cediera el timón de KH Llureda, ¿qué harías? ¿A la Nando, cómo se gestionaría esta empresa? No tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Solo decirte que el producto es un producto que me encanta, que yo antes de conocerlo a él ya lo utilizaba, porque tienes la ventaja que cuando limpias la moto o la bici, si tiras su jabón, solo lo haces una vez, porque cuando se seca, aunque haya estado en barro, luego te queda limpísima. Por tanto, como que yo soy un hombre que tengo muy poco tiempo, tengo que ver de optimizar este tiempo, ¿no? ¿Sabes? Todo lo quiero hacer rápido. Por tanto, sí, su producto es la hostia. Yo creo que entre el producto, la gente que tiene y que ya está hecho, solo me gastaría lo que ha hecho él.
Y le hubiera dado buenos reports, ¿no? Et diría, tranquilo, ves gastant aquí, que yo los voy gastant aquí, ya está. Igual me iría con él, ¿eh? Porque sí. Nos diría, tenemos el mismo hobby, que es el motor, esto nos encanta. Cambian las ruedas nada más. Cambia, ¿no? Que, él ha puesto más ruedas. Pero bueno, sí. A mí también más ruedas me gustan. A ti las cuatro ruedas tampoco se te dan mal, ¿eh? No, tampoco. Tampoco se te dan mal. Tampoco. Muy bien, fantástico. Oye, pregunta que os lanzo a los dos, ¿eh? Para que me contestéis quien prefiera. ¿Qué es lo que más os cuesta de liderar y qué es lo que menos os cuesta? Es decir, ¿qué os sale natural? ¿Más, menos? Chisplau. Bueno, crear me sale fácil, o sea, me sale muy espontáneamente crear cosas cuando hay una dificultad, buscar soluciones y no encuentro una, encuentro varias. Y lo más difícil es cuando el equipo te está fallando y no sabes cómo poder cogerlo, abrazarlo, para que te vuelva a subir y volver a recuperar, porque son personas, son complicadas, como he dicho antes, y realmente el trato con las personas es lo más complicado. Pero crear para mí es fácil, esto sí. Crear y gestionar equipos, ¿no? La gestión de las personas. Nando. Yo crear me cuesta, yo siempre he dicho que no soy creador, yo creo que es una palabra muy heavy esta, y en lo nuestro casi crea muy poca gente, pero sí que soy un trabajador incansable, lo que me cuesta más es tener que vender motos cuando no hay moto para vender, ¿no? Como este año, por ejemplo, que ha sido un año complicado de liderar y de decidir el camino a tomar cuando nadie sabía el camino correcto, ni yo ni nadie. Luego, pues, yo creo que es un año complicado, es un año que la gente hemos tenido, los que decidimos para otra gente, tenemos que hacer ver, esto me ha ido muy bien la moto, ¿no? Cuando vas delante de un grupo que vas con 10 detrás, yo siempre como que me quedo con los caminos, voy delante. Y a veces llego a un sitio que no sé si tengo que tirar a la derecha o a la izquierda, pero no dudo y no pregunto. Y luego a veces te llega a un sitio que no hay salida, ¿no? Y digo, hostia puta, ahora me han cambiado aquel camino de puesto. Sánchez, no me he equivocado yo. Esto luego lo traducimos, no te preocupes. Esto tú lo traduces que... Lo subtitulamos. Vale, pues luego lo importante es que... lo que me cuesta más es cuando tengo que decidir una cosa que, no, que la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Hay gente que puede liderar no sabiendo dónde va a ir. Yo cuando tengo que llevar a mi gente donde no sé dónde va a ir, esto para mí es muy difícil. Yo animaría a la audiencia a mirar el programa porque realmente lo hemos hecho en un momento muy, muy complicado, ¿no? Nos estamos esperando, al final decimos, bueno, lo hacemos con todas las invitaciones y lo que nos costó, por el COVID me refiero, pero también el momento ha sido interesantísimo porque los dos nos explicasteis historias de golpe de timón y de decisiones valientes, los dos que tomasteis, y han sido la clave en parte de estar donde estáis ahora, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un contenido de mucho valor que espero que la audiencia la disfrute. Oye, y una última cosa. Me gustaría que compartierais ahora con nosotros, porque ahora vienen las preguntas y supongo que la gente querrá preguntaros, ya llevamos una horita aquí. ¿Cuál es el mayor reto como líderes al que os enfrentáis ahora mismo? Es decir, en vuestra agenda, en vuestro roadmap, ¿no? ¿Cuál es el reto mayor que tenéis ahora mismo? Si lo podéis compartir con nosotros. Bueno, la mía es conquistar América. Conquistar América. Toma. Es un reto importante. No nada fácil, porque en estos momentos está el COVID por el medio y la dificultad de encontrar y conseguir reuniones para poder entrar a referenciar el producto es complicado, difícilmente de viajar, pero hay una aventura importante y un reto importante que puede ser... KH7, ¿cómo? Sí, KH7. KH7, wow. Bueno, qué bien, qué bueno. De gris, ¿no? De gris. Nando, ¿cuál es tu reto máximo ahora como líder? Bueno, yo cambiar un poco, hemos encontrado un camino nuevo, que para nosotros es nuevo, yo siempre he dicho, en catalán solo me es bé, repartir els ous en diferents cistells, que no tinguis tots els riscos en un cistell, i aquest any hem descobert, aquí tenim... en Jan Noel, hem descobert doncs, un camí que és l'alimentació, que fem croquetes, i sóc el Mr. Croqueta, saps? Hem descobert un camí que és nou per nosaltres, que realment és molt bo, i que crec que podrà canviar la vida a la gent que m'ha donat la vida, perquè tot aquest equip
el Xavi, el Carlitos, la Caro, la meva dona, és a dir, som 12 o 14 persones aquest equip motor que han posposat la família, l'han posposada i han prioritzat sempre la feina, no? I crec que aquest camí ens podrà portar un canvi de vida important, no? I sempre el meu repte principal és estar a l'altura d'ells, no? Per mi és el més difícil. Tengo que decirte que tienes a mi hijo traumatizado porque el martes cuando vino, o el miércoles, vino a ver el programa, Nandu, y estaban los niños, los estamos poniendo a dormir, y hay un niño mío que le gusta mucho hacer croquetas, ¿no? Y le dije, mira, mira, a ver, aquest amiguit del papa fa croquetas, hace croquetas este amigo de papá. Y él tiene, mi hijo tiene la cifra de 83 croquetas, que es la que hizo un día, ¿no? Y está todo el día diciéndole a todo el mundo, he hecho 83 croquetas. Y entonces Nando, dije, Nando hace alguna más, hijo mío, hace 60.000 al día. Entonces al niño casi le explota la cabeza y está todo el día diciendo, papá, ¿cómo se pueden hacer 60.000 croquetas al día? Entonces tengo a mi hijo explicándole cómo... Pero no las hago yo solo, ¿eh? Somos un equipo. Las hacen, sí, sí. Y sin robots de momento, pero pondremos algunos, seguro. Bueno, a la que te despistes, Llorera te instala unos robots allí y ya verás. Perfecto. Muy bien. Oye, pues no os mováis de aquí, porque vamos a pasar ahora a las preguntas. Seguro que hay preguntas antes de pasar a hacer un refrigerio. Y nada, deciros que, pues eso, hemos grabado 2 de 3 pilotos que teníamos. El plan eran 3, como os he comentado, pero por cuestiones de esta pandemia nos hemos tenido que contentar con 2. Uno con José María y uno con Nandu. Y los vamos a emitir, como os he dicho antes, por internet. Van a estar en abierto y van a estar en nuestras redes, ¿de acuerdo? Y nada, esperamos que los disfrutéis muchísimo. Son 2 capítulos de 1 hora, que nos ha costado muchísimo que sean solo de 1 hora, porque después de un fin de semana con estos 2, os podéis imaginar la de gigas que teníamos de contenido, y el problema fue para Adán, para mí y para el equipo, a cortar, y cuando ya no podías cortar más, mirabas el timer y decías, hostia, es que tenemos 1 hora 20, es que esto tenía que durar 40 minutos, y al final han durado 1 hora, 59 y pico y 101 creo que son, con lo cual hay 1 hora de contenido que de verdad os animo a mirarlo porque es espectacular, ¿eh? Ellos lo han hecho espectacular. Y ahora sí, vamos a dedicar 5 minutos a... Yo tendría que tener aquí mi móvil, aquí, perfecto, para que me pasen las preguntas. Mientras tanto, si hay alguien de aquí, de los que estáis aquí físicamente, que quiere lanzar una pregunta, oye, adelante, es vuestra oportunidad. Adelante, por favor. Que es liderar, es mover equipos, mover personas, y a veces el objetivo no es el que tú tienes hoy en mano, sino puedes cambiarlo. Yo, de verdad, yo he cambiado de la actividad, he pasado del mundo de la joya y de la electrónica, he pasado al mundo de los detergentes, y simplemente fue adaptarte, entenderlo y empezar a mover tu equipo, porque al final tú solo no haces nada, tú lo haces, la fuerza te la da tu equipo, tu motor que dices tú, ¿vale? La fuerza de las personas son las que pueden mover el mundo, no podemos mover montañas si queremos. Buscar simplemente el equipo adecuado para hacerlo. Joana. La pregunta del millón. ¿Creéis que hay un liderazgo distinto si hablamos de hombres o mujeres? ¿Es un tema educacional o es un tema de igual también de incluso puedes contestar? ¿De capacidades, skills diferentes? Voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta para que nos escuchen, ¿vale? Joana nos pregunta si creéis que hay un liderazgo diferente. Sí, podemos hablar de liderazgo masculino y liderazgo femenino, si hay algo que nos diferencia a la hora de liderar, ¿sí? ¿Qué opináis? Yo pienso que nos quedan pocos años, porque los líderes serán todos sean las mujeres y nosotros nos quedemos en casa. Están mirando a ver cómo tener niños, que tengamos nosotros los niños, porque donde pongas una mujer no pongas un hombre. Yo para mí son mucho más capaces, la que es líder es mucho más líder,
lo que tienen algún problema de fabricación, ahora dejadme decir alguna cosa mala, que esto, igual, eso no surtirá, no sé si os llega nadie. No, nadie nos está escuchando. Tienen algún problema de fabricación que se peleen entre ellas, son muy rencorosas, hay un problema que tienen que variar pequeñas cosas que no se dan cuenta, pero donde pongas una mujer, para mí, nosotros no llegamos a ninguna parte, porque son mucho más capaces, por tanto, yo me encanta, en el equipo hay chicas donde cuando mandan ellas funciona mejor que cuando mando yo. Señora María, ¿quieres aportar algo? Bueno, yo, por ejemplo, en mi empresa hay más mujeres que hombres, porque confío mucho en ellas, son más responsables, son más serias, son muy trabajadoras. Puede que algún punto de eso lo hayas visto, pero yo en mi casa no, al menos no lo he observado, ¿no? No puede ser, porque a veces sí que has visto algún caso de eso. Pero yo confío mucho en el trabajo de las mujeres. Lo que pasa es que antes había una diferencia, ahora no, porque cogí una baja maternal y las perdí durante un periodo, por eso pusimos una guardería para no perderlas. Pero ahora ya el hombre también, el marido tiene derecho a la paternidad y pasa al mismo tiempo, por tanto ya no hay diferencia. Y la mujer no tiene nada que ver, si es mujer o hombre, es su carácter, es su forma de ser, la que sea líder y la que no sea líder. Hay de todo en todas partes, yo no veo diferencia. Esperamos poder avanzar en los capítulos y tener la oportunidad de entrevistar a grandes líderes, ¿eh? De hecho, ahora luego os cuento cómo va a seguir esto, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta más en la sala? ¿Sí? Jofra. Bueno, podemos mirar a ver cómo hacemos, pero... Habéis hablado, y ha sido muy interesante, felicitas, Lluís, del liderazgo como faro, como que está muy bien. Y a mí también me preocupa y me ocupa el liderazgo con el equipo que tienes debajo, vertical. Y me gustaría, partiendo de la base, que creo que es el buen líder, el que sabe delegar, ¿dónde está la medida exacta de esta delegación? Si tenéis a veces la tentación de quita esto, ya lo hago yo, y a veces os tenéis que morder el labio cuando sabéis que pero tiene que aprender esa persona. ¿Dónde está este punto exacto de saber delegar? Déjame resumir la pregunta, ¿vale? Para que la escuche todo el mundo. Jofra nos apuntaba, bueno, primero reclamaba un Kleenex para cuando te comes la croqueta. Supongo que se refería especialmente a la de calzots, que es la que a mí me hace llorar más, pero bueno, esto ya son opiniones personales, contra gustos no hay. Pero, por más aparte, decía... A la hora de delegar, ¿dónde establecemos el delego o me sale más a cuenta hacerlo yo? Por el tiempo que pierdo delegando ya, ¿no? ¿Dónde está el límite en cuanto a delegar o no delegar? ¿Lo tenéis claro? Yo sí. A ver, en mi caso, el sistema no es delegar a las anchas, sino la labor importante se genera en el motor, que tú decías, el equipo del cual se sacan las decisiones, cuál va a ser la orientación, y luego se pasa a cada responsable, el experto, el trabajo, el diseño, el recambio, el buscar la herramienta, es decir, va luego al especialista, pero no se delega, toma, encárgate tú de montar un restaurante, no, eso en nuestra empresa no pasa. A nivel de equipo, a nivel de grandes equipos, y por ejemplo, nosotros, nuestro comité de dirección, nos encontramos durante el periodo de pandemia a diario una hora. Ahora lo hemos recibido a 3 días a la semana una hora. Por lo tanto, las decisiones se toman en equipo. Y luego hay el responsable que se encarga de tirar el proyecto. Por lo tanto, delegas, pero ya con una orientación muy clara donde tiene que ir. Funcionamos así tanto a nivel directivo como a nivel departamental. Por tanto, ahora estoy llevando el equipo de ingeniería y allí nos sentamos todos, hacemos una reunión, después de estar 2 o 3 horas buscando cuál es la mejor herramienta y cada uno se lleva una parte del trabajo. La delegación no es, toma, encárgate. Ya ha quedado claro dónde vamos a ir, ¿no? Bueno, en mi caso yo como que no... Yo me enteré hace muy pocos días que era el líder. Pero me lo dijo él, por eso me llamó, yo creo que me despertó curiosidad, pero yo creo que a mí me cuesta mucho delegar, me lo tienen que demostrar mucho, que lo tenga muy claro, porque yo creo que como no soy realmente muy creativo, la manera de dar respeto o que me respete mi equipo y que me dé lo que me dan es llegando el primero y yéndome el último.
¿no? Haciéndolo con fuerza y trabajo, ¿no? Hay gente que debe ser mejor disciplinado que yo o que tiene más don, más duende que yo a la hora de poder delegar, ¿no? Y a mí me cuesta mucho, de hecho, a veces me tienen que pegar alguna colleja para déjame fer a mí, tío, que ya se fe yo, ¿no? A veces lo quiero hacer todo yo porque también estoy cómodo haciéndolo y me gusta haciendo lo que hago, ¿no? Luego pues yo me cuesta un poco delegar. Muy bien. Vamos a por una última pregunta, Jordi. Antes déjame contestar una pregunta, dos últimas preguntas, ¿vale? Online nos dicen ¿cuándo podemos ver los capítulos y por dónde? Los podréis ver, cada semana vamos a ir soltando píldoras, trocitos, y dentro de 4 semanas vamos a colgar el capítulo completo. Y todo por las redes sociales mías, ¿de acuerdo? YouTube, Insta, etc. ¿De acuerdo? Yo también, la mía también. Y las tuyas, y las tuyas, y las tuyas. Y las tuyas. Perfecto. Bueno, Nando solo quintuplica nuestras visualizaciones cuando cuelga algo, pero igual le dejamos que nos lo cuelgue, sí, claro que sí. Muy bien. Venga, Jordi. Sí, en el caso de que lo tengas, ¿cuánto innovador tiene que ser un líder? No hace falta. No hace falta. Cuando no tengas algo, lo buscas. Busca el creativo, buscas una agencia, buscas... yo tengo suerte. Soy capaz de ir creando cosas y buscando herramientas, buscando todo lo que sea, me gusta crear, por lo tanto, yo soy motor, pero tampoco soy un buen empresario, tengo un equipo detrás que me lleva a las finanzas, un equipo que me lleva al marketing, un equipo que me lleva en todo, simplemente estoy allí como motivador, como líder, simplemente como líder, y luego pues como el proyecto que vendo o que transmito al equipo les gusta. Por tanto, si no lo tengo, lo busco. Es una buena herramienta, ¿eh? Buscar lo que necesitas. Ahora, si esperas hacerlo todo tú, no podrás. Estoy con ella. Sí. Vamos a... Bueno, tres, tienes otro líder, ¿eh? No ho sé. Miro d'anar tranquil, de dormir tranquil cada dia, que això per mi és molt important, no? Jo te diria que no puedo estar más de acuerdo, evidentemente, no puedo estar más de acuerdo, que son buenas personas, lo sabes tú, que los conoces, yo hace poco que los conozco, pero he tenido oportunidad de conocerles y realmente ha sido extraordinario lo que nos han aportado. Y estoy seguro de que cuando veas los capítulos enteros, todo este tema de los valores... verás que los machacamos constantemente, ¿no? Sí. Y que queda clarísimo por frases que ha sido difícil hacer este acto sin hacer spoilers, ¿de acuerdo? Pero hay unos momentos extraordinarios de piel de gallina, de verdad te lo digo. Alguna lágrima saltó cuando presentamos esto, ¿verdad? En los que se transmite realmente que hay unos valores detrás, porque es que si no, no pueden estar donde están. Si no, seguramente ningún líder, gran líder, de los que espero que pasen más por el programa, podría estar donde está, porque te tienen que seguir y la gente sigue si realmente hay esto detrás, en el largo plazo. Por lo tanto, totalmente de acuerdo contigo. Me están haciendo señales de que tenemos que acabar, pero antes, seguro que os estáis preguntando, ¿y esto cómo sigue? ¿No?
Pues esto sigue básicamente con muchas ideas que tenemos, pero sin presupuesto. Nuestra idea, nuestra ilusión es hacer 5 capítulos más durante este año, donde mayoritariamente hablemos con mujeres líderes, ¿de acuerdo? Por eso estáis aquí porque os queríamos enseñar esto y porque os queríamos pedir ayuda, porque os queríamos pedir colaboración y os queríamos transmitir que si realmente os gusta lo que veréis, tenéis un problema, porque solo hay 2, ¿de acuerdo? Con lo cual, hacemos una llamada, un call to action en toda regla, en la búsqueda de sponsors, que es lo que estamos haciendo ahora. Buscamos a empresas, empresarios, líderes que nos ayuden a llevar a cabo este proyecto y a poder hacer más capítulos, a conocer a más Lloredas y a más Nandus, que tenemos muchísimos en el país y nos gustaría seguir haciendo nuestro trabajo. Nos encanta, disfrutamos mucho y además pienso que tiene una cierta trascendencia y espero que nos lo confirméis al verlo y que nos llaméis. Creo que aquí está mi email, fíjate. Y nada, ahora sí que llega su evento al final. Gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias de verdad. Gracias a todos los que habéis estado online también desde muchas partes del mundo. Y nada, deciros que espero que os guste el programa y espero vuestros comentarios. Gracias a todos. Gracias.